Hola amigos, estamos en Daimiel, una bonita localidad de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real. Tiene el título de ciudad, concedido por la reina regente María Cristina en el año 1887. La Plaza de España es un bello ejemplo de plaza popular manchega, originaria del siglo XVI, cuando era conocida como Plaza de los Portales Blancos. En otros tiempos fue el lugar de celebración de diferentes festejos, tanto taurinos como culturales, así como también fue el espacio donde se celebraban los mercados. Actualmente es el centro administrativo, comercial y social de la ciudad. Aquí podemos ver un olivo milenario, ejemplar único, con más de 1000 años de antigüedad y representativo del cultivo tradicional de la zona. La iglesia de San Pedro Apóstol nace como consecuencia del aumento de población que experimenta Daimiel en el siglo XVI y merced a la licencia del emperador Carlos V en el año 1542, autorizando a edificarla. La construcción es de estilo gótico tardío, aunque su portada principal es de estilo renacentista. El retablo barroco que poseía fue destruido durante la Guerra Civil. El actual data del año 1948 y alberga pinturas murales del pintor local Juan do Paso. Fue declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento en el año 1982. El Museo Comarcal de Daimiel se ubica en la Casa del Médico, una antigua casa de labor de principios del siglo XX. Un didáctico viaje por Daimiel y su entorno para conocer la historia, el territorio, la tecnología y las ideas y creencias desde la época de la motilla del Azuer, hace más de 4000 años. En la construcción de este edificio, Miguel Fisac utiliza una de sus patentes más conocidas, el hormigón flexible. Se trata de un proceso de encofrado del hormigón que da un aspecto acolchado a la fachada. La iglesia de Santa María la Mayor es la más antigua de Daimiel. Su origen gótico del siglo XIV probablemente sea templario, reconstruida y ampliada en épocas posteriores por la Orden de Calatrava. Fue declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento en el año 1982. Thank you.
La visita a Sabia es un buen punto de partida para contextualizar en el tiempo los orígenes del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, la Laguna de Navaseca y la Motilla del Azuer. Permite valorar el agua como elemento imprescindible para la vida por medio de un recorrido por el paisaje y la historia de Daimiel, desarrollando desde un punto de vista divulgativo los principales aspectos naturales, sociales e históricos relacionados con el agua en la localidad. Las Tablas de Daimiel son el último representante de un ecosistema característico de La Mancha denominado Tablas Fluviales. Se forman por la confluencia del río Ciguela con el Guadiana, que favorecido por la escasez de pendiente en la zona y la interconexión de las aguas superficiales y subterráneas del acuífero 23, determinan la existencia de una singular cubierta vegetal que permite el desarrollo de un excepcional hábitat para toda la fauna ligada al medio acuático. Declarado Parque Nacional el año 1973.
Daimiel tiene un área gratuita para autocaravanas con 6 plazas de aparcamiento y servicios de carga y vaciado de aguas. El centro urbano se encuentra a 15 minutos andando. Al lado hay una gasolinera y un supermercado.